pero luego me manda a Zoom y luego ya y lo me pone sigue porque le decía que si ya. Aquí tengo 250 metal que yo había puesto. No. Ah, no, 330 metal junté yo ayer. Aquí anda. Qué bonito. Qué malo. Yo dejé de que todos los puntos. ¿Cómo anda con un ángulo? ¿Quién? Un vato, pero no, de los que nomás están ahí. Que todos los saludas, güey, no le dices nada, no hay tataca. El esta tenía unas gafas de nerd. Sí, así yo también las tenía. Las tenía. ¿Tú puedes hacer ropa, Juanito? Sí, ¿por qué? Vamos a hacernos ya la de metal de una vez. Hola, amigo. Para que juntar, hay que ir por metal primero. Bueno, este vato del ese que hiciste juntas. A ver, no sé. Ay, la carta. ¿Dónde? ¿Contigo? Sí, acá, pues. Le dice Rex, ¿por qué está afuera? Y es el que yo tenía aquí. Mete los compañeros ahí, pero todos están afuera. Ah, eso es quien sabe, güey. Ah, está abierta la puerta, abierta, bien, mejor la puerta abierta acá, Juanito, atrás. Vato que está en el... ¿Me hace todos los animales para adentro, Juanito? Andaba un vato en el ciber. Dejaste la puerta abierta, güey. Fue lo que salieron. No, ese es yo con el... No, güey, lo que no... Lo que quiero es... Paso, güey, no tengo... Por eso hay que ampliar. Aguas. No, güey, pero... Silva agresivo. Porque está el Silva en sur, por eso está el Silva en sur. ¿Lo bachas? No, güey. Todo el casteroide es como de su casa, güey. Te va el vato, un vato. No, aquí, al ahí también. Ah. Una salta con el entrecuete. Ah, son los de allá, ¿no? Sí. Deja ahí con ellos. No, sus plantas te van a tocar. ¿Ya tienen plantas? Sí. Porque andaba por ahí y luego de repente me mata. Agua. Uy, quiero sacarle el Seamus, güey. De ahí. No, no va a hacer nada.
¿Ese tigre qué es? ¿Es el otro? Sí, uno lo está persiguiendo. Ven para acá, trítelo para acá. Hay otros animales con están aquí afuera. Mira que lo estoy metiendo, güey, como para que mire que no hay pedo. Están entrando varios. Me traen las puertas abiertas, muy plan, güey, pues es lo que pasa. Manito, yo te meter todos los animales. Hay un dragón arriba de nosotros. Ah, no, es un Dimetrón. ¿Y qué le pasó a mí? Al Dimimor, con que yo voy a traer, que me he procurado abierta. No sé. ¿Cómo que no sabes? Ay, güey, pues no sé, a todos, ¿qué quieres? Tú fuiste cuando estabas, dice esa que ya no estaba cuando tú estabas. Por eso, pero yo no sé, yo no sabía ni que te como, y luego ya cuando llegó esa me dijo que... ¡Esa! También. ¡Juanito! ¡Támala! Está atacando este vato. ¿Qué opinas? ¡Pelalosaurio! ¡Pelalosaurio! ¡Fuleta! Del nuevo Rex, dice. Está bien, Aira. ¿Qué le está? Ah, me mató Claw. Déjalo, no le hagas nada. ¿Para qué te vas a atravesar? No, está bien, no hay pedo. Le pongo, it's okay. Dile, it's okay, it's okay. Dile, it's okay, no problem, no problem. Dile, no problem, it's okay, no problem. Dile. Rex. Güey, este Rex. Dile, I know. I know. No, yo le comento es que entonces. Déjale invito. Ah, que está defendiendo nuestra base. Sí. Es nuestro amigo el vato. Es el que sí. La hace. ¿El Fairy Point es el de nosotros? Sí. Para esa hora. Ahí está Ed sabiéndonos, güey. Bueno. Ay, puse Ed, sé que qué opinas del Rex. A tomar el culo de ocho. Ay, bro. No voy ni bien, güey. Casi 100. ¿Qué le pusiste? Que estamos bien. Sí, yo sé que estamos machinuntas. Vete a los dinosaurios, bonito. Lo que tienes que hacer ahorita antes que nos maten a todos. Es que están dos saturados, güey. Pues ponle la montura. Súbete arriba de ellos. Unos dos, güey. No, ni aunque me suba, güey. No se sale. ¿Cómo que están saturados? Mira, mueve ese. El primero ese. Sí. Y luego, a ver si me pongo un caro, ¿qué? Vale, tengo, güey, muévelo y el carno y eso es para allá. Estamos chiquitos aquí, güey, estamos los más grandes. Necesitamos una base para nosotros y esta para nosotros y una para los dinos. Sí, no, yo sé cómo. No, ¿qué pasa con los dinosaurios? No, esa va a ser nuestra. Te iba a decir, la casa de metal que. Está con ganas, ¿no? Ya tenemos que hacer metal. Voy primero el carro, güey.
Está persiguiendo, creo. Ah, sí, me está persiguiendo, yo sé. Ay, lo dejen persiga, güey. Pues eso mismo lo que estaba haciendo es atorarlo. No, hombre, güey, es que cuando haga algo ataca de volada salen hasta afuera. No, es que dejaste la puerta abierta, que es diferente. Pero siempre están aquí amontonados, güey. Ah, eso sí, yo sé, pero eso más hay que acomodarlos. ¿Cuántos rex tenemos? ¿Cuatro? Ahorita para hacer que se apareen. A los rectos más fuertes hay que darles la montura. ¿No le estaba para allá o qué? Ahí está bien. ¿Ah, aquí con esto? Sí, el peo está bien, ahí para que salga el peo. ¿Dónde está el peo? Hazlo para atrás, vamos a pensar que vamos a tener una casa hecha de metal. Cuatro flex. ¿Cómo vamos? ¿Qué está ahí? ¿Cómo que no pasa nada acá? Pensé que todos los animales tengan hambre. Por los tiros que no creo. Pero que todo lo que ya se han comido. Pero tres plantas. ¡Ah, no agarré mis cosas, güey! Se me olvidó agarrar mis cosas. Chécale, están ahí, Juanito, por la base. No se habrán perdido. Porque como ya no tenía los arcos. Y el pico solo de mí. Se me olvidó. Bueno, acá están y aquí están todavía. Aquí. Por madre que no se hayan perdido. ¿Vamos por metal, Juanito? Dale. Castelo esa está. Pero el... Ah, tú capturas el castelo y después lo capturas, es que está. Yo. Me lo traje en mi. ¡Ey! ¿Ya estuviste los picos que te dije? ¿Qué? Los picos que van en el agua, ¿ya los destruiste? Ay, eso no lo regaron ahí, güey. Pónganse a pensar, todos, no mames. Están así, es llamativo, güey.
Nosotros los vatos pueden tomar que nos están tapando el río, nos van a chingar. Déjale habilitar vigilancia, vamos a comenzar a parear. Mira, activas al rex, a un rex hombre, a un rex mujer, y guacho, se van a parear de volada. Ahí no se dice que se aparearan, nomás que el huevo va a estar en chingo de calor. Creo que se varía de fogatas. Antorchas de pie. No funciona, ya no. Bonito, ponte a calentar carne, unos 40 de carne. Quítale a los animales, a los que tengan chingos, quítale. No me lo rezo, no me pega tanto. Yo sé que tienen un chingo. Me lo traje en el Argentavis al Casteroide y la pelota. Teníamos dos Argentavis, no, es que un caprosucho. Maleta del Argentavis y matar Argentavis. Ah, sí, mire que Argentavis mató esta. Ellos lo mataron las torres de arriba, güey. Ah. Arriba de nosotros hay chingo de torres. Pero si no sabías. Ya no valen para arriba. Juanito, necesito carne, Juanito, ponte a coger carne. Y ponle madera ahí. Déjate un novio. Juanito, para coger esos puertos, ¿qué se necesita? ¿Cuál es? Los que tenemos nosotros. Bastante piedra, madera. Para el puro marco, 280 de piedra, 140 de madera y 100 de paja. Para la puerta reforzada, 60 de piedra, 30 de madera y 20 de paja. Como que se lleva bastante. Pero no se lleva piel, no se lleva metal, no es nada difícil de conseguir, lleva puro jale fácil. ¿Te pusiste a conectar carne? Te valió madre, hermano, en mi sitio. No, hice la hoguera ya, la voy a poner arriba. Ay, arriba hay una hoguera ya, güey. Ya ven, también había una hoguera. Ah, la hoguera está la hoguera. Arriba ya no hay una hoguera. No, ya había una y otra. Ponla. Ya se han quitado. Tengo hoguera. Aquí yo tengo. Digo, carne. Madre, ponle carne. Yo hice que se apareara el chismo y el bebé así como de nivel 70, güey. ¿Y tanta? ¿Qué? No sé cuál es la noche y sopa. Sí, güey. Y esta. El fan número uno se le echa porque me ve desde la escuela también, ¿no? Agárrate al dodeco y yo me agarro al castor. Tú vas por piedra y yo por madera. ¿Qué dices? Primera vez. El dodeco es de este lado, ¿eh? ¿Dónde está el cego? Y ahí déjalo. Déjalo de este lado. Mira, la puerta abierta otra vez, manito. Ahorita la cierro. No tengo nada. No lo tienes que hacer, no tienes que hacer montura, nomás llévatelo y vas a guardar la piedra. Eso es lo que vas a hacer. No le vas a hacer, no vas a hacer nada más, güey. El estego lo pusiste bien mal, güey. Agua.
necesito madera, para que me salga metal. ¡Vete, güey! Toma la tesorita ahí. ¡Hombre, quédate, Juanito! Tengo que sacar fibra también, ¿no? ¿En qué? Tengo que sacar fibra. Se puede que subirle el peso. Me rejuntan berries. Ese come carne sin chiste. ¿O come berries? Come berries. ¿No come carne? Pon a habilitar vigilancia para que se vaya. Sí, lo que va a hacer. ¿Ves dónde lo agarraron? ¿Ya el pantano que tú necesitas? No, tenemos una gente, a ver si yo lo caigo lo tomé. Esto en un ratito, güey. Le dio todos los 13 narcóticos de una, güey. En serio. Le dije, ¿dónde están todos los narcóticos, güey? ¿Cómo están? Y que no sé qué. Más le pego, le pego que está más fuerte. Pero el carno, yo como el carno, que está más le pego. El carno para mí era entrada. Me da muy chingo el carno. Se fue bien. Tomaba el pinche pulpo y un escorpión, güey. Es que ya le había silbado, güey. Pero muévelo para allá, para atrás, no para enfrente. Es para dónde, ¿qué estás haciendo, vato? Ni me estás haciendo tus desmadres. Si yo voy para enfrente, ¿por qué lo mueves para enfrente, güey? Ahí déjalo. Sí, ahí era donde me quería poner. Ay, lo traje, güey, para mover las cosas. Viste montura como quiera el pinche. Ah, ya la tenía, ¿no? Felicite. ¿Para qué se le dijiste que no necesitas para agarrar piedra? Con la pura hacha. Fue lo que te dije, güey, para no gastar recursos. Ay, te quedo al lado de eso, güey. De cosas innecesarias. Te vale mal, ¿verdad? Nomás no te sale. Ya se me perdieron mis cosas, güey. Porque le dije, ¿dónde estás, güey? ¿Para qué? Pero, ¿para qué cambias el tema? Estoy diciendo, ¿para qué? Lo que no le hicieron, así que no le hicieron una montura, ¿para qué se la haces? No, pero... ¿Para qué haces una montura así que no se hiciera? ¿Cuál es lo primero que no, te dije? No, pero también fue gasto de recursos, güey. ¿Para qué se la haces, güey? No, ese auto no la necesita, no necesitamos ni la montura para él. Todas mis cosas en un cross. Abajo, Juanito.
¿Qué pasó? ¿Un diente de sable? Sí. ¿Me está pegando ya? ¡No mata al castor, mata al castor! ¡Te dije que mata al castor! ¡Puta madre, güey! ¡No duró el puto castor por el puto! ¡Me mató aquí también, güey! ¡Chingada madre! ¡Mames, güey! Ahora sí. ¡Me mames, güey! ¡Ese puto no puedo matarlo, güey! ¡Es inmortal o qué sé! ¡Dale el pinche T-Rex y dale por un lado, güey! ¡Déjate, mamá! ¡Ay, güey! ¡Manito! Mis cosas y hay que atentar mis cosas. Puto Rambo, no. ¿Dónde quedan tus cosas, doctor? Por ahí, donde, me mató, donde te mató a ti, o me mató igual a mí, güey. Oh, ¿ya habías agarrado tus cosas? En una sí, y luego me volví a matar, ¿no viste o qué? No, pero no sabía si ya habías agarrado otra vez. ¿Cómo lo guardas otra vez si no ha aparecido, güey? No, como ahí no que te mató dos veces. Por eso, mami, y acabo de aparecer una vez, no te aparecí lejos de la casa, güey, no lo pude agarrar otra vez. Estás peleando con... ¿Te mató a ti? Me conecto mi batalla, güey. Es lo único con el que batalla. Ponte a coger madera y piedra, güey. Porfa, y quita la pinche montura. Tú sí, güey. Vamos a poner la montura. Ves a pegar pegas con eso, ya vas a usar. Tú úsala bien. Tú pones a montar madera, güey. Me güey, pinche gastarse un chingo, güey. Está mal, güey. Y si pensé eso, güey, que va a haber un puto animal afuera, güey.
llegaste el pinche de Dodoecus a lo que te digo que tan mal. Pues, ¿cómo usas? ¿Cómo agarra la piedra el güey? Bonito. Él te hace ese buen plan. Ay, es que nunca me explicas, güey, cómo quieres. Juanito, si vas a usar un Dodoecus por la piedra, sin ponerle montura, nomás toda la piedra que tú agarras la pones a él, hasta que se llene y luego te llenas tú y ya se vienen. Esto es lo que tienes que decir, es lo que estaba refiriéndome, no que te montaras a él para agarrar piedra. Él no es un farmeador, él no es un farmeador, es igual que el castor. Nomás tienes para cargar todo. No, Juanito, en serio, güey. Ponte a jugar a todo. Solo está agarrando piedra. No, me mandó un tiro. ¿Hago un marco de puerta para irnos o qué? Ah, no, güey, necesitamos varios. Pasarlo arriba, ven, entonces explica lo que va a hacer, ven. Aquí, si eso estaba hasta guache, porque se guache, ven. Me lo tenía planeado desde ayer. Mira las puertas. Sí. Mira la construcción de ese vato. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar de aquí, así. Por todo hasta aquí, así, vuelta. Vamos a cerrar el cuadro, güey. De 10 puertas, vamos a hacer 30 puertas, güey, total. Más, 30 puertas más y acabamos. Tenemos 10 de largo, 10 de lado y de otro 10 de largo. Y que verían, ponemos nomás hundirnos grandes, como los T-Rex, pone que un. Todo lo carnívoro va a ir ahí, todo lo herbívoro va a ir ahí. Tiene bastante piedra el ya este vato, güey. Por llevarla, ve yendo para adentro, ¿cómo se muera cortar madera? Es si me atacan, con esto vamos a matar. ¿Cómo agarró mucha piedra, güey? Si nomás le pegó. Si no vas a la capacidad tenía, no vamos a seguir agarrando piedra o voy a tener agarrar piedra. Está perfecto para hacer otra base. Vamos a llenar un closet de pura piedra, ¿no? Sí, lo más seguro. El closet que está libre es donde pueden llevar la madera. El último de la izquierda. No, el que está libre, o sea, el que no sé que no está en esa filita. Está al otro lado. Sí, pero una ahí ponemos toda la madera. Y el que está acá, el último de la izquierda, es para la piedra. Sí. Acá para juntar toda la madera que lo. Digo, toda la piedra que los otros vatos tenían. Bueno, está comiendo acá. Este T-Rex, se los come volado.
cambiar el pinche T-Rex. Yo creo que la... Ya, el pinche T-Rex está matando todo lo que me está atacando, Juanito, como si nada, güey. Así es como vamos a los T-Rex. Y así sube el nivel de volar. No hemos hecho nada malo, güey, que tengamos nuestros dinos, mientras no hagamos nada malo, no nos van a atacar. Es lo mismo que no raideen, todavía. Porque aquí todos tienen dragones y la verga. Entonces, si raideamos, nosotros estamos muertos prácticamente, güey. Y si guacho, muchos tienen ya alianzas con tribus pesadas de aquí después, güey. No tenemos, nomás tenemos la resista. En una... Como tiene una ayuda, ¿verdad? Quiso atacar un compi de volar, lo maté. Quiso atacar un compi al T-Rex, güey, no me señalaba. Ya sé, güey, también me dices como... un dilo me quiso atacar contra el T-Rex, güey. Hasta si los pisa, güey, los pisa. Llévatelo para la casa, güey, déjale la piedra. Lo pongo llevar para agarrar metal, güey. Sería con madera. ¿Con el T-Rex? ¡Ir un Tepejara! Pero también sí. Pero también sí. Rolarme.
eso es lo que me importa. ¿Cómo vas con piedra tú? Bien, ya tenemos más de la mitad y hemos la demás. Frito, seca los rex, quítale todo lo, toda la carne podrida, la quintina, carne podrida, quintina y piel. Yo estoy lleno, güey, de pura carne podrida ya. El bocadito que también necesitamos bajar. Con la pájara con dios en el pico de hierro y la consiguen. ¡Eh! Lo que te dije, toda la carne podrida, quítala a los dinos. Quítala a los refri. Menos a los escorpiones. Eso no necesito. Es que tiene carne podrida. Y no te lo dice un puro, Juanito. Juanito, tráete chile. Tengo mucho. Bueno, tráete listo. Permítelo. Hola acá, güey, a esta. Es un puro, güey. Bueno, acá ando yo. ¿Te juro acá? Sí. Ah, sí, no, ah, sí, empiezo a ganar. Yo tengo madera suficiente, yo digo. Voy a dar al berry. Se me ha ocurrido el tomar el color de este güey, ¿no? Como queda. Yona. ¿Qué? Se verá como el color de este güey. ¿Del azul?
cagar la vendera. Ah, un capucho. Uy, ¿cómo brincan eso, esto? A ver, esta no iba tan abajo, la verdad. Me gusta agarrar el movimiento que tiene. Está muy caminado. Se sirvió el castor para hacer sus casillas, güey. Yo ya estoy pensando, sí. No tengo que más ir para agarrar madera. Me habías preguntado primero, güey. Como quiere volar, también vamos a un nivel 5. No, no, yo sé. No, pero es que la cagaste ahí, güey, poniéndolos ahí, porque ya cuando está. Atácame, pendejo. Como si todo lo que andan en la ven, atácame. ¿Qué están haciendo ustedes? Piedra quedó como flotando. Los consejos. Los sirios se engañan a los terrificados. ¿Cómo sabes? ¿Yo no te sigo uno? Sí. Pero no te confío porque esos son fuertes. Yo sí creo que esos han matado a un carno y a un pinche centavo y punto. Sí, pero fue en defensa propia. No voy a dejar que me lo maten, obviamente. Como dos T-Rex no somos de agua, pero un T-Rex solo no creo. A uno solo no creo. Y menos un nivel alto. Es un buen arco, tío, demasiado. Es un verdadero buen arco. Con arco.
cemento dónde lo agarraron, Juanito? ¿Eh? ¿El cemento dónde lo agarraron? También hay que encontrar 400 cemento. Hay que encontrar más cemento todavía. Pero por eso quiero agarrar más narcóticos, porque es con la gente. Corre bien rápido ese pinche perro. ¿Qué? Corre bien rápido. ¿Ya viste por qué está esa casita de metal? ¿Eh? ¿Sabes por qué está esa casa de metal ahí? Para el rayo, ¿no? Sí. Bastante rayo hasta allá atrás. ¿Pero para qué sirve? Para que no agarren los rayos otras personas. No es cierto, no lo puedo agarrar. ¿Qué? ¿Esa casa de metal ya la destruyeron, no? La que estaba aquí. Sí, aún no la destruyeron. La hizo Nemesis. Atacó un dinosaurio. Luego de repente fue así y se fue hasta arriba, güey. Se quedó mero arriba. Tuvimos que cambiar otro y luego para ir a agarrarlo. Se quedan para arriba, bien, porque también los teranones. Pero lo que hacen es son los apuntadis. Así que también se pone a pelear y se van hasta arriba. Pero a mí me arriba, güey. Mejor para curarse. No, pero se van bien arriba con los peleando. ¿Qué pasó? ¿Qué se puso? ¿Qué? ¿Qué? Se cambió las piedras, la carne y eso se mira diferente. Inventario. ¿Qué diferencia? ¿Ya ven? Como no se miran igual. Ya sé por qué. Normal le picas al desplazar. Cerca.
Ahí está. ¿Pero está en peligro o no? Sí. ¿Dónde? Allá en la otra isla. ¿Cuál otra isla, bonito? De la isla. En verdad, esto mejor, güey. ¿Dónde está con el dedo? Ah, ya sé cuál isla, que está ahí, la que falta. ¿Cuál isla? ¿Córrele? Voy para allá. Pero si lo mata, güey, te pasas de lanza, güey. A ver, ¿para qué le pegas al pinche dedo de Ecos? Pinche... Pero yo no le pegué. Se acercó al dedo de Ecos y luego de repente lo atacó. Ah, aguas. Ah, no, dale, no, no. Olvídate de él, ven para acá. Ven para esta isla, güey. Ataca solo el vato, eso no me importa. Ataca a ti. No sé por qué estás contra el animal. No, güey, pero se fue contra el animal. Porque estás tú arriba de él. Por eso se fue. No, no estaba arriba de él, güey. Se fue contra el animal. Ah, ok, quién sabe. Pero ya no lo atacó. ¿Cuántas tiras agarraron? Pues, ¿ya viste el closet? Está bien, a ver, ¿cuánto agarra madera? Déjame, dejo de estar que traigo. Acabo de agarrar ahorita, en una ida ahorita hice como 500 de... Ahorita hice, saqué casi los títulos de lo que saqué ahorita, güey. Puro vergazo. Más que no sé por qué aquí no me da... Ya no me está dando... Ya no me está dando narcoberry, para nada. Está en medio. Número 6. Número 6, mal. Con eso lo sabemos. Ya mero se llena. Ya mero. Sí, ahora hay pura madera. Ven y ver todos los pinches narcos que voy a hacer, güey. Ya tengo 120, otros 100 más. Y todavía tengo 100, 200, 300, 400, 500. 160 narcos. Lo guardo acá los 160. El Jerim puso ya pronto lo compro. ¿En qué? Jerim. ¿Qué puso? Ya pronto lo compraré, pero. ¿En qué? ¿Eh? ¿El qué? El Ark, yo lo dijo. ¿Tú es pura madera? No, ahorita lo voy a poner. Y me voy a traer al T-Rex. Lo de justo ya tiene menos peso que yo.
¿Cuánto peso tiene? 300. Juanito, ¿por qué me cerraste la puerta? Abre la puerta, Juanito. 340. ¿Y el Dodecus? 300. Está bien. Como que 300 está bien, yo tengo 200, güey. Y es lo que debemos tener todos. Como 200. Que dile que el arc que no sea animal, jaja. Dile que estuviera para que vaya la base que tenemos. Que ya estuvieras para que vieras la base que pues está viendo. Sí, bonito. No, no te lo traigas al Dodecus. ¿Por qué? Ah, sí, traes un T-Rex yendo de Dodecus. Ah, no te lo traigas, no te lo traigas. Hay un T-Rex ahí abajo. Que lo hay arriba. Oh, ¿le echó qué niveles por el catálogo? ¿Qué cae? Déjame lo. Ábreme la puerta. Aquí tengo esa lucha de un. Manito, el estreno no me deja pasar. Manito, le tengo una meja pasada, ayúdame. Muévelo para enfrente. No lo acomodé bien. ¿Cuánto es, Manito? ¿Cuánto es Blue Demon? Está apretado en su casa. Hola, Manito. ¿Cuánto es? Ah, lo estoy moviendo. No, muévelo con el parillo. Es como el carro. No, pero yo, güey. Cierra la puerta, Julito. Sí. Ah, era lo de hecho, que me había atorado, puñeta. Ah, pues. Porque fíjate dónde lo pones, güey. Comalo bien, vato, donde lo guardas. Ponlo en la orilla para que puedas pasar. Lo puedes hacer más de ponerlo aquí en orillita. Mientras lo pones en la puerta. ¿Viste? Aquí no estorba. Los animales chiquitos son los que más se cortan. ¿Dónde? Aquí, afuera. Nivel 35. Puro golpe. Puro golpe, Juanito. ¡Juanito, puedo pegarle golpe, güey! Está allá. Ahora descubrieron el puto tirre. Ahí lo mataron. Ah, no, ahí está arriba. Tengo escorpión. Ah, sí, bonito. Ponte a recoger fibra con el, en la. No, tengo que no. ¿Dónde está el T-Rex? Ya no lo miro, está ahí arriba ahorita. Ya casi para... sale la escuela lecha, güey. Sí, eso. Está para allá donde se miran los pumas. Y los escorpiones, aquí ya lo mataron, güey. Puma, el escorpión. Mira para allá arriba, Juanito. Arriba de la montaña. Intenta ver arriba de la montaña si cansa a ver. Ay, ya lo vi. Es que va a ser que... Ah, también. Es que está un poquito más complicado. Nivel 5. Envele volada, vato. Lo van a matar, güey. Deja que lo maten. Lo mataron también, vato. Envele, está bien. Aquí es un nivel 5. Hay que agarrar niveles altos. Sí, sí. Hagan más grande la... Sí, lo que vamos a hacer. ¿Estos hijos quién los hizo? No sé, pero nada. Sí, ya salió ahí bien, derecha. Madre mía. Bueno, ya no vamos a desconectar. Se cago. Listo, ponte a recoger fibra. Yo paso. Y ahorita los dos silex. Llena tu inventario de fibra. A ver. Yo voy a llenar mi inventario de paja. ¿Puedo metal, güey? Ahí está en la red, en herrería. Lo que te dije, güey, hace rato. Y cuando acabe, le hagas en el mismo, para no perderla esa, para no tener que estar haciendo. Sí. Ya está pasando los armores de metal todos. Para que tengan armores de metal. Yo de los tres van por metal, güey, no vamos a hacer tiempo por metal. Arriba de los dinosaurios, acá que arriba un T-Rex. Y lo vamos llenando de metal. Y ahora de los tres vamos a cazar un argentado, güey. Como que con los T-Rex, güey.
a la Prime la vamos a agarrar de volada. En el sí, no manejamos en el T-Rex. Acá hay que pagar el chingo de fibra, manito. Del otro lado de la isla, del otro lado de la otra salida. Montar un T-Rex, ahí hay chingo para agarrar. Mira, yo te ya junté de pura paja 500. Un fibra se acuerda de volar, ¿sí? Marco, no, lo que quiero es flecha, güey. Es un barazo de flecha. ¿Quieres usar la fibra? Ay, me mira que todo es donde te pregunta. Pero es que no quiero. Me quedo ni para acá, güey, pero hay chingo de. Piedras para agarrar chiles. Creo que va a faltar chiles. Como 700 y ahí es. ¿Chiles? Oye, fibra. Ah, fibra está bien con eso. Bueno, vamos a juntar chiles ahora. No miro ni verga, mira lo que pasa. ¿Sapos para qué sirven, güey? Para el medio traído. Hay que traerlos uno. No ayudan mucho. Que piden para lo mismo los constructores en Masaki, güey. Y no para eso. Es que más como contra herbívoros, güey, porque contra carnívoros no funciona. Te van a matar bien antes de que te vas a tocar, la verdad. Vale, contra un giga, güey. Te vas a hacer una mordida que te come el giga. A ti, así. ¿Dónde se la hace? Tómala. No. Hay que ir por Silex. Un Silex ya. Quiera, no mames, esto Silex. ¿Por qué no puedo picar Silex? Pero es de Silex, tío. Piedras. No, estoy haciendo piedras. Ya voy a poner. Falta puro Silex, me hizo unos 200 de Silex. Para llenar el flexo. Okay, tú tienes paja. Yo tengo paja, tú tienes fibra. Y la piedra si quieres nomás, lo que tengas guárdala ahí adentro. Me da gusto en la mañana, hay mucha fila. Pero de aquí para allá, no de allá para acá. Sí fui, pero no sé si me regreso. Sí, de aquí para allá. No, de aquí no había ni... Más de medio puente no había, como un techo, un costal amarillo. Pero aquí para allá estaba, como el puente, cuando bajar para el camino del monte. Ah, no sé qué. No había paso, para allá. No, más que, güey. Porque no había paso porque estaba la puta. Y me va a atacar, sí, a huevo. Si eres inteligente, no atacaría.
Dame el otro centavo. Dame esto, lo maten. Quiero de un capricho y un carro. Me le hicieron cagada, wey. Checarlo. A ver si cae bonito. Estás. Si quiere ya estuvo. Y ahora chingo de Silex y de verdad, eso es el pinche. No, espera, ¿no? El choque. No, voy a esperar a Alexa, pero para... Voy a esperar a Alexa, pero para construir. De verdad, esto no se me ha agarrado. Me pedía para también. No, mejor te lo pones a construir con esto. Pero es más bueno, pues es más rápido, como que ya juntamos madera. Y la paja también ya la juntamos. Pues yo sé todo, güey, todo lo que es ahí, la paja. A la última está mal hecha a propósito, güey. Para que no puedan brincarle para acá. No sé, está mal hecha. Póntalo lo que necesitamos. Me voy a poner madera para empezar a... Tengo 183. ¿Más? Ahí te lo, ¿cómo se lo hacemos? Piedra y un vergazo para que sepas. Un chingo, güey. Sí, eso es lo que quiero, ¿no? ¿Cómo tenemos? 500, 1000, 2000, 3000. No, 500, 1000, 500, 2000. Como tenemos 3000, 1000 igual. Pero pon aquí por cuesta. Pone toda la fibra ahí. Y el sílex. Yo todo lo extra lo voy a dejar ahí. Déjale. De poca las flechas, de poca las 100. Y va más chile. Está mi chile. Mi chile va a poder quedar más. Voy a dejar piedra. Siento que este piedra. Voy a pegar todo el... Me va a dar un vergazo. Ya voy a quitar el directo.